Ya, chicos, tenemos que resolver eso. O mando esta propiedad. Vete. Tenemos que encontrar el valor de X ocupando esa propiedad. Por lo tanto, yo debería multiplicar el cruzado. ¿Cierto? Aquí va X más 2 por 3 es igual a 7 por 4. ¿Qué puedo resolver? Yo podría multiplicar este 3 hacia dentro del paréntesis, pero sería hacer un trabajo doble. Por lo tanto, lo voy a mantener. Voy a dejar X más 2. Es igual a 28, 7 por 4. Ahora, esto se transforma en una ecuación, donde mi objetivo es despejar la X. Por lo tanto, yo debería eliminar el 2 y el 3 que tengo a este lado. Lo que se hace realmente es decir, ¿qué puedo eliminar primero? El 3, ¿cierto? Porque está fuera del paréntesis. Si está multiplicando, ¿cómo puedo eliminar el 3? Dividiendo por 3, ¿cierto? Dividiendo por 3. Va a quedar x más 2 por 3 partido en 3 es igual a 28 partido en 3. ¿Sí? Esto de aquí, ¿cuánto es? ¿Cuál es el resultado de eso? Uno. Un entero. Y uno por lo que está en el paréntesis va a dar lo que está en el paréntesis. Por tanto, me va a quedar x más 2 es igual a 28 partido en 3. ¿Qué necesito eliminar ahora? El 2. El 2. ¿Cómo lo elimino? ¿Restando cuánto? 28. Restando 2. Gracias, Antonio. Me queda x más 2 menos 2 es igual a 28 partido en 3 menos 2. Ese 2 y ese 2 menos 2 se va, ¿cierto? Sí. Me va a quedar x igual a 28 partido en 3 menos 2. Este aquí yo un imaginario. Mínimo con múltiplo entre 3 y 1. 3. El 3 en el 3 cabe 1 por 28. Menos. El 1 en el 3. 6. 3. 3. 3 por 2. 6. 6. Ya x igual 28 menos 6. 22 partido en 3. Eso que está ahí, si yo reemplazo 22 partido en 3 aquí y multiplico cruzado, me debería dar el mismo valor. Ay, tenía que...